Te lo robo. ¡Hostias, qué tragada, bro! ¡Llego! ¡Qué bueno soy, por favor! Sorry, sí, la verdad es que sí, porque tremenda tragada, cabrón. Dale, chavadín, entra de tú. Por favor, te puedes... ¿Qué es? ¿Qué tengo? ¿Un puto cangrejo de la portería? ¿Te puedes tirar? Metido dentro de la portería, bro. ¿Pero por qué no va? Ya me estoy alterando, tío. Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular en los vídeos y quiero agradeceros un montón, tanto aquí en YouTube, como los directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir. Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido y seguir subiendo los vídeos para que los disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito. Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños es el día 20 de julio, sería un regalo espectacular y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada que yo creo que os va a gustar mucho. Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo. Chicos, nuevo vídeo de YouTube. Hoy nuevo episodio de la serie de ganando con todos los coches en Super Sonic Legend. Y habéis elegido el Proteus, la verdad. Mucho apoyo del último episodio, me alegro que os haya gustado. He vuelto de vacaciones, ya vuelvo a hacer directos. He estado 7 días fuera. Así que vamos a por la partida, vamos a por la hitbox y Octane. Y a ver cómo se dan las partidas. Pues como la veis, prácticamente hitbox no tiene hitbox fantasma. Lo mejor del coche, pues miradlo adelante. Las pincitas, mira cómo se mueven. Qué locura, tú. Y además forman parte de la hitbox, que es lo curioso. A ver, supongo que forman parte de la hitbox cuando no se mueven, porque cuando se mueven eso es una ventaja. Pero bueno, vamos a ver cómo se da este coche. Pues primera partida, chavales. Oye, pues me ha tocado el Smokes este, tú. Este tiene 1100, hombre, claro, es que estoy jugando por la mañana. La verdad, Super Sonic desempedado, no me voy a engañar. 8 días sin jugar, he jugado unas cuantas partidas con Adán antes de... para calentar un poco. Bueno, me ha trogueado todas ellas, pero... vamos a seguir jugando. Lo importante, no bajar de Super Sonic para poder seguir haciendo el reto y... ya vuelvo a los directos también. Hitbox Octane. No tiene mucha hitbox fantasma. Este coche se me debería dar bien, la verdad. Es feo con cojones, la verdad, pero... creo que he fallado. Opa, gol. Soy demasiado bueno. Es feo, con ganas. Este coche, si no me equivoco, es muy parecido al Grok. Pero ahora mismo el Grok, no sé si lo hemos hecho. No me acuerdo qué hitbox tiene. Ahora, después de esta partida, lo miro. Pero que esto sea hitbox Octane, pues es un poco rarete, ¿no? Me esperaba una hitbox, yo que sé, una hitbox híbrida. No, quizás como Desper, o sea. Según por la hitbox, es más grande el Desper que el Grok. O sea, que el Grok, que el Proteus este. O sea, rarete, ¿no? O sea, parece el contrario, no sé vosotros. A menos más ancho, pero no. Es igual que un puto Octane. A ver, Smoke, ¿te puedes quitar? Se ha tirado ese tío, me parece un insulto. Va por culo, pesado. A ver, lo bueno es que me ha tocado Smoke. El Smoke es bueno de por sí, jugador de endpoint, la verdad. Bueno, perfecto, justo se va a comer. Menos mal. Han troveado. Pásamela. Lo hacía bonito, chaval. ¿Qué pensabais? ¿Que había fallado? ¿Qué va, cabrón? Madre mía, tú casi me la como. Madre mía, se han quitado el valor entre ellos, tú. Vaya pedazo de ópera, han fallado. Y ahí la verdad es que me he cagado, ¿eh? Digo, voy a hacer el doble y no voy a hacer que llegue. Jodete. No siente nada mal el coche. Oye, por no haber jugado en 8 días, no me siento mal con el... jugando, ¿sabes a qué me refiero? Mira, ese ha visto mi vídeo, va con el Esper, ¿eh? O sea que me he equivocado de teclas. La verdad es que casi el gol porque me he equivocado de teclas, eso sí. Equivocarme y hacer mis clics yo estoy haciendo bastante, ¿eh? Hostia, vaya paradón, tú. No creo que hagas mucho, ¿no? Está, I read you like a book. Me revientan. Este me aparece a mí. O le ha aparecido el Smokez. Al palo, Juan Fran, tú. Mirad esto, chavales. No creo, ¿no? Ay, pero ¿por qué has salido para arriba, tú? No estoy jugón, ¿eh? Vengo mecánico. De las vacaciones. ¿Me llamo Kez? Quiditos, o sea, dripeamos. No tenemos prisa. Vale, te aguanto el 50. I read you like a book. Que no llego. Vale, tío, que se tira ahí como un brain dead. Sorprendente, cuanto menos. Ah, qué huele, estoy atrás. No pasa nada. Un momentito. Te voy a poner un ok por haberme bachaseado ese balón, hijo de la gran puta. Ahí, recto otra vez. El S este tiene el cerebro hexagonal. No sé quién es, pero eres un puto braindead, ¿eh? Pero un cerebro hexagonal se tira a todo, si os fijáis, va recto a todo. Le he puesto un ok porque me ha tocado la polla. No voy a engañar, ¿eh? Estoy irascible. Míralo. Voy a poner un close one, ¿eh?
¿Eso es open? No, allá va. Está calentada de smoker, ¿eh? Quedarse ahí. Pues venga, le pongo Great Pass. Primera partida, EDS este Ball Chaser a tomar por culo. Jugamos con el Grog. Primera partida, fácil, victoria. Go next. Segunda partida y me toca con el S este, tío, que es un brain de la hostia, me va a tocar la polla. Ojo, contra una regional champion, a ver, no voy a engañar, chavales. Si ganamos esta partida, me da para título. Vosotros que estáis viendo el vídeo, ¿es regional champion este tío? ¿Quién conoce a Gauss? Nadie. ¿Es regional champion? Sí, pero de suplente, eso no lo sabéis. Para el título me da, ¿eh o no? Venga, ya tengo titulaco, ganando, jugando contra un campeón de Europa. Bueno, claro, y ganando, si, lo ve, si veis la partida es ganando. Claro, porque si no, no la vais a ver. Porque si no, la serie es ganando con todos los coches en Super Sonic. No perdiendo. También te digo, mi compañero, te lo juro, tiene 2000 puntos, pero es un brain de la hostia. Ahí está, free. Hostia, qué comida de Desper ese, tú, el Riot este. Pobrecito, tú. A ver, la verdad, o sea, es campeón de Europa. El Gauss este es campeón de Europa. O sea, si no, no tendría el título. Lo que pasa es que lo es siendo suplente. Es decir, que no jugó ni una puta partida. Pero lo es. Como que Mark B es campeón del mundo. Mark B es campeón del mundo porque jugó dos splits y luego fue suplente en la final del mundo. Pero serlo lo es. Pues lo mismo es. Venga, torta que se ha llevado tú. La torta ha pegado a este tío. Pues ese 15 ha sido bueno. A ver, aquí solo meten Pepo para adelante. Llega mi compañero. Voy a acercarme. Voy a hacer un poco de presión. Para que se caiga encima. Ahí está. Yo toque un poco humildón, la verdad. Lo más que no pilla ni un boost. Pues te lo robo. ¡Hostias! ¡Qué tragada, bro! ¡Yo! ¡Qué bueno soy, por favor! Sorry, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Porque tremenda tragada, cabrón. No problem. Le pego. ¿Y el gol? Va a tocar otra vez el Ryan este. ¿Me la pasa en medio, por favor? Perfecto. Nada, apetece ir. No le apetece ir a mi compañero, no sé. Oh, ¿otra? ¿Se cheta? Godete, la verdad. Te voy a poner nice shot, la verdad. Ha sido un buen tiro. Ha sido un tragadón otra vez del Riot este. Pero ha sido un buen tiro. O sea, qué tragada, pobrecillo. Desper este. Me da esta pena, ¿eh? Se está tragando todas partidas. O sea, todos balones. Ahora también os digo, estoy bajísimo de puntos, o sea, soy Super Sonic, pero se nota que es que solo vais a ver tres partidas porque yo creo que... O sea, me tienen que trolear basto para perderla. A ver, ahí, por ejemplo, he sido un poco cagada mía porque justo he girado la cabeza y porque mi compañero se ha comido el boost. Mirad, ¿ves? Se ha comido el boost y yo me he comido el badón por girar la cabeza, la verdad, pero... Ese badón no era mío, era de mi compañero, pero... Ahora por hablar voy a perder esa partida, ya verás. Pero bueno, lo que iba diciendo, estoy tan bajo de puntos que por mucho que no juegue... Así de siendo pro, ¿sabes? En plan, yo esta gente, pues la verdad, muy buena no es, las cosas como son. Aunque yo vaya rústico de la hostia por no jugar, porque pensar que llevo 8 días sin jugar. ¿8 días? ¿Qué día estamos? ¿Día 9? Ah, no, 8 días no, llevo 7, creo. Pues sigo siendo stack, ¿sabéis a qué me refiero? O sea, estoy rústico, de que fallo más balones de lo que debería. No puedo ir. Hostia, qué ragueada le va a caer al Riot este, como sea gold. ¿No le raguea? Se había dejado open, se había tragado. Mira, no esquive la replay, ¿eh? Más uno si le raguea, chavales. O quizás está ragueando por Team Chat y no lo vemos tú. A ver, por ahora el coche este no se siente del todo mal. Es que ya os digo, que a mí las Kickbox Octane me gustan. Hostias. Oye, pues no es mal pase, ¿eh? Le pego. Mi compañero debería tener free. Es que se ha querido hacer el gol bonito. Va a tirar, ¿verdad? ¡Ay, qué pena! Iba a hacer frontflip, creo que marco. A ver, podría haber ido a petar, pero me lo ha petado. Pero escúchame, he ganado las dos partidas en un momento. Esta partida no he hecho prácticamente nada. Pararme un balón. Pues nada, pues vamos a por la última. Este vídeo va a durar 10 minutos. Coño, mira, el Frutar me ha tocado. ¡Qué locura, tú! Tercera partida, no. Bueno, sí, tercera partida que estáis viendo, chavales. He perdido dos. Y la anterior ha sido con el T este, que es más malo que de hambre. Así que voy a pegar una ragueada como de gane. ¿Dónde vas, Pretty? Ya empezamos. Sigue siendo igual.
Eso es buen 50. El otro se ha ido por boost. Nice. Vale, lo dicho que he dicho antes, pero vosotros no lo habéis visto. Si esta partida dura muy poquito, voy a hacer 4 partidas porque literalmente las dos primeras han durado 6 minutos. Entonces, depende de lo que dure esta partida, quizás el vídeo dura 10 minutos, ¿sabes? Y no... Normalmente hago entre 15 y 20 minutos. Aunque también depende de esta partida. ¡Ay, el Psycho! Hostia, estragada en HD, ¿eh? Yo no tengo bus, ¿eh? ¿Ayuda? Vale, nice. Buena salvada. Para el boost. Vale. A debería tener fácil el Fruity. ¿Cheta? Buen reset, la verdad. Voy a hacer fake aquí. Esto es una puta mierda, pero bueno. Esa ha sido una basura. Que haga 50. No sé por qué tiene que tocar todo Badones, tío. Siempre juega igual, tío. O sea, ¿por qué se tira ahí? Mira. Si se lo hace, no me voy a quejar, la verdad. Pues ese toque ya me ha tilteado. Yo ya voy tilteado. Ha marcado y estoy tilt. Nada, es broma, en verdad, pero. A ver, porque el otro no sé qué coño ha hecho, la verdad. Ha sido un buen tiro. Pero ahí le llega a dejar y me quedo yo uno para uno, de verdad. Y hubiera marcado por ser muy bueno, pero. A ver, bloqueamos. Llevo el boost. Bueno, lo he intentado. Perfecto. Voy a dejar el Fruity que se tire. No, está yendo a todo, yo. Bueno, mira. Mientras que ganemos, yo le dejo ir a todo. Bueno, eso no me esperaba que se la comiera, las cosas como son. Va a hacer pinch, confío. Vaya, la otra, ¿no? Bueno, al menos hago paradita. Vale, menos mal, yo no tengo boost, me voy a por boost. Debería haber pushado con él ahí, pero me he ido por boost. A ver, tiempo aquí. Ya. Casi hay tragada en HD, ¿eh? ¿Vale? ¿Habrá pillado bus? Creo que no tiene. Es que no se tira, tú. Qué pesado es este tío, ¿eh? No hacen nada, de verdad. ¿Te gusta? Perfecto, la verdad. ¿Por qué no se tira? My bad, la verdad. Eso es culpa mía. Debería haber entrado. Bueno, no. En verdad debería haber entrado, ¿eh? No sé qué cojones hace el squishy, pero bueno. Ay, me pica un mosquito, tío. Justo mientras juego, tío. Tócate dos huevos. Ah, frutilla. ¿No me pones my bad? ¿Qué me vas a hacer? Todo digo ahora, pedazo de gilipollas. Vale. A ver, no. Ya más chase. Ahora te tiras, tío. Qué tanque tú. Bueno, lo solucionamos. Solucionado el error de antes, la verdad. Ay, Dios mío, este partido está siendo complicado. No sé si raguear al Tai este, ¿eh? Es que me siento hasta mal si le ragueo. Pues merecer se lo merece, porque me ha pegado una troleada antes y no le he dicho nada. Fritis, kipea mi rey. Qué tronco voy, te lo juro. Es que no voy a ser muy... No voy a dar muy buena opinión de este coche, pero... También porque como no estoy jugando, como está de vacaciones, me noto aún más tronco de lo normal. Dale, frutillas. No, Booker, le han empujado. No me fío de ti, bro. ¿Qué quieres que te diga? Esa no es mala. Ha hecho side flip. Le pego un tortón. No me debería haber tirado ahí, en verdad. ¡Ay, no he llegado! ¿Lo mato? No me he matado.
La paramos, me roba el boost. Se la ha pasado tú. Eso es Gode, yo no llevo. Se la ha pasado sin querer, eso se ocupa a mí, la verdad. Bueno, a ver. Se la ha pasado sin querer, pero... Pero vamos, que la tragada del frito ha sido curiosa también, ¿eh? Hostia, ¿para dónde la ha puesto, eh? También te digo, vaya suerte de tiro. Vale, me llevo este boost. Fritty se lleva el otro. Debe ser free doble, no llega, le robo el boost. Perfecto. Ha fallado. Vale, ese no tiene boost, o no debería tener mucho. Vale. Ay, Dios mío, vuelo. Y nos fuimos. Con salsa de picante. Tírate, frutas. Hemos ganado, ¿no? Ok. Vale, es que estaba concentrado en dropearla. Pues tercera partida, ha durado el partido entero, así que no creo que hagamos cuarta partida. ¿Qué decir de este coche? A ver, el ranking ahora me lo tengo que mirar porque no me lo sé de memoria, pero la verdad... No, mira, vamos a poner el ranking, vamos a poner el ranking. Pues yo creo que lo voy a poner por debajo del Grok, no te voy a engañar, lo voy a poner en 11ª posición. Porque es que este coche, no sé por qué voy tronco, porque he estado de vacaciones y estoy... Me siento mucho más lento de lo normal, pero no me ha gustado, la verdad. O sea, es un hitbox Octane, pero modo tanque, o sea, para eso te juegas un Octane, ¿sabéis a qué me refiero? Pero bueno, dejadme en los comentarios qué queréis que sea el próximo coche. Like, suscribiros, gracias por el apoyo que me estáis dando. A ver si llegamos a 50.000 suscriptores. Y poquito más que añadir, dale like.